En más información, el gobierno federal anuncia la vacunación anti-COVID para niños de entre 5 y 11 años de edad. La Secretaría de Salud anunció el inicio de la vacunación contra el COVID para niños de entre 5 y 11 años. Durante la conferencia mañanera del presidente se informó que el gobierno firmó un contrato con la farmacéutica Pfizer para la compra en una primera etapa de 8 millones de dosis. La aplicación será por municipios y el registro inicia este jueves en la página mivacuna.salud.gob.mx. La población es de 15.4 millones de personas. El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que también se estudia la vacuna cubana Abdala para menores de edad. ¿Cómo va a funcionar? Se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales, como los famosos macrocentros y otras unidades especiales. Hay que estar pendiente a la convocatoria para cada municipio, no va a ser simultáneo en todo el país, sino que se van a ir abriendo en los distintos estados y municipios. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la pandemia va a la baja. Afortunadamente ya no tenemos hospitalizados, son muy pocos, 1%, 3%, y lo más importante que ya no hay el número de fallecidos que se tuvo. Estamos hablando, no llega a un fallecido por día. Claro que nos duele cualquiera que pierda la vida. Martes, Día del Pulso a la Salud, el secretario Jorge Alcocer informó que de 10.920 médicos y médicas registrados para obtener una plaza como médicos especialistas, 6.229 no acudieron a la cita y un 41% pasa a la siguiente etapa. Necesitamos una definición que hoy nos digan. Es que voy a decir hoy, nos digan si es así o es como lo dijo Chong ayer, para saber, pues, no el doble discurso, no la hipocresía. Cuestionado sobre la violencia contra periodistas, el presidente descartó que sus señalamientos durante la conferencia mañanera provoquen los ataques. Dijo que solo hace uso de su derecho de réplica y, a diferencia del pasado, ahora sí hay castigo por los crímenes. Prueba de ello es que avanzan las investigaciones de los asesinatos cometidos en lo que va de este año en contra de comunicadores y ya hay detenidos. El canciller Marcelo Ebrard informó de nombramientos diplomáticos. Ya se recibió el beneplácito de Chile para que Alicia Bárcena sea la embajadora de México en ese país. Lo mismo en Panamá para la designación de Jesús Rodríguez y en Colombia para el nombramiento de Patricia Ruiz Anchondo. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Mire, y precisamente se registra el mayor número de contagios en México desde que volvieron a darse los reportes diarios de la pandemia. De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Salud en México, se registraron un total de 5.833.738 casos acumulados de COVID-19, una diferencia de 8.206 más que ayer. Asimismo, la autoridad sanitaria publicó un total de 325.242 defunciones acumuladas, 37 en las últimas 24 horas. Finalmente, la dependencia reconoce un total de 40.842 casos activos, una diferencia de 4.813 más que ayer. De acuerdo con los registros, la distribución por sexo en los casos confirmados se mostró un predominio del 52% en mujeres y la media de edad en general es de 38 años. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.